Buenos días. Soy el juez Alexis Eduardo. Y el día de hoy está en cargo mío. Micrófono, micrófono. Bueno, los voy a casar y quiero hacerles una pregunta. ¿Aceptas a Emmanuel Ramírez como tu fiel esposo? Sí, acepto. ¿Tú, Emmanuel Ramírez, aceptas a Carolina Reyes como tu fiel esposa? Acepto. ¿Juran no divorciarse y casarse? Sí, acepto, okay. Claro. Ahora, por el poder que me otorga el Distrito Federal, yo, el juez Alexis Eduardo, les firmo su carta de que ya están casados, ¿entendido? Ahora, Emmanuel Ramírez, ¿me regalas tu firma, por favor? Sí. Carolina Reyes, por favor. Bueno, esto ya está aprobado, señores. Como podrán ver, ya son marido y mujer. Puedes abrazar a la novia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Qué quieres comer hoy? Caldo de pollo. Hola, hija. Okay. ¿Cómo estás? Hola. Hola, amor, ya llegué. Al fin me pudieron pagar. Es lo único que me dieron. ¿Qué es esto? Es el dinero que... Esto no alcanza. Pero es lo único que me pagaron. Pero no alcanza. Pero es lo único que tengo, es lo único que me alcanza. Pero no alcanza para que coma ella. Pero es lo único que tenemos y tú estás aventando el dinero al suelo. Pero no alcanza para ella. Pero es lo único que tengo, que pues consigue otro trabajo. No quiero. Entonces no me digas nada del dinero que traigo. Pues no sirve, no alcanza. No, no lo voy a levantar. Levántalo. No. Que lo levantes. No. ¡Ya basta! Pues ahí estamos con los chicos de la técnica 111 que siempre vienen aquí y de verdad, Ricardo es bien teatrero, ¿verdad? Sí. Mucho. Ok, es quien, el maestro quien siempre les enseña, quien siempre les pone las obras de teatro, todos los personajes históricos, este tipo de obras, entonces, y luego ustedes que no le siguen el juego, pues también puedo pensar que son teatreros. ¿O cómo son, Ricardo? ¿Cuánto es Ricardo? Ahí no lo veo. Muy teatreros. También, muy teatreros, ahí está. Vamos a empezar a presentarnos, a ver, ¿su nombre? ¿Cuáles son? Ay, yo los... Mi nombre es Daniela Méndez, voy en segundo B. Ajá. Yo soy Carolina Reyes y voy en tercero C. Yo soy Andrea Castro y voy en tercero C. Yo soy Sheila Santana y voy en tercero C. Yo soy Manuel Ramírez y estoy en tercero D. Alexis Eduardo en tercero D. Renata Orozco de tercero E. Y pues bueno, estamos con esta obra hablando de divorcio. ¿Qué opinan del divorcio? ¿El divorcio es algo ya muy común hoy en día o todavía se debe defender la institución del matrimonio? Pues yo siento que cuando no hay amor o ya no hay comprensión, yo creo que es lo mejor, ¿no? El divorcio a estar haciendo que los hijos vean cómo se están peleando y llegar a... Bueno, hay diferentes tipos de divorcio y entre esos divorcios está el divorcio por la economía, por divorcio por terceros o así, y bueno, también está el divorcio por el adulterio y el matrimonio joven, que es el más común. Bueno, el matrimonio joven yo creo que es el que más rápido fracasa. Pero los jóvenes hoy en día se casan en temprana edad para buscar una salida, para decir que tienen muchos problemas en su casa y dicen, a lo mejor ya está casándome, ya voy a salir de problemas, voy a ser más libre, ¿no? Pero yo en lo personal creo que el divorcio joven, no, el matrimonio joven es el que más rápido fracasa.
Bueno, y también con esto del divorcio pueden salir afectadas muchas personas, ¿no? Ya si es un, por ejemplo, los mismos implicados, ¿no? Porque si son unos jóvenes que se casan ahora sí a temprana edad, pues incluso unos llegan a no terminar sus estudios y pues eso pues no termina muy bien, porque actualmente para conseguir trabajo se necesita incluso tener estudios, ya para cualquier trabajo, aunque lo pequeño que sea, te piden la preparatoria. Y si un joven de 15, 16 años que va saliendo de la secundaria, pues termina en esos lados, ahora sí que se embarazan y luego al divorcio, pues ¿con qué trabajas, no? ¿Con qué mantienes? Luego también lo principal es eso de la economía. Pues sí, igualmente que, o sea, una persona con carrera no consigue trabajo, menos una de esa edad, entonces yo pienso que si por un lado el hombre no está trabajando por lo mismo y la mujer sí, yo pienso que es apoyo mutuo y que es necesario en una pareja, en un matrimonio, porque así no se pueden haber evitar problemas, porque saben que se están apoyando uno al otro, entonces pues yo pienso eso. También cuando, por ejemplo, el muchacho quiere irse a vivir con la muchacha, o al revés, hay algunos ejemplos de que está ahí con su familia y que su familia le apoya a ella y a su hijo y así, y a lo mejor ella no quiere ese apoyo, a lo mejor ella quiere estar sola con su pareja y no quiere estar con ellos, o sea, por eso también existe el divorcio, porque no se comprenden, no quedan de acuerdo en algo. También a veces se da mucho, por ejemplo, si un matrimonio en la secundaria se embaraza, es muy raro, porque a lo mejor ellos sienten que pues seguro ya no disfrutaron su adolescencia, su juventud, siendo adolescentes comunes, ¿no? Libres, sin ninguna responsabilidad o así. Pero a veces también puede que cuando nazca su bebé, sus amigos sigan estudiando, ¿no? Y puede que ellos salgan así a divertirse o al cine o así, varias cosas a la plaza, y ellos ya tienen una responsabilidad de estar cuidando a su hijo y de trabajar, porque tienen que dar la cara para comprarle ahora sí lo que se necesite para el bebé, o sea, pañales y comida y todo eso. Y yo me imagino como que la pareja con su carriola o así, con su esposa y por allá sus amigos jugando o divirtiéndose. Fíjense, aquí están coincidiendo en algo muy importante, los matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes, como que ustedes tienen la imagen de que están más predestinados a separarse. No a fracasar, es una palabra muy fea, a separarse, ¿no? Por diversas causas. Cuando alguien se embaraza, bueno, a temprana edad, exactamente, tienen que buscar la manutención ya de un tercero, o sea, ya ni siquiera el hombre va a decir, ay, sí, mi vida, te compro la ropa que necesites, las pieles que necesites, las joyas que necesites, los viajes que necesites, ¿no? Ya estamos hablando de un bebé. Ustedes como jóvenes, como adolescentes, ¿cómo toman esta situación? ¿Qué les dicen a los demás? Porque pues ya hoy en día, pues sí, hay muchos que toman la decisión de querer juntarse con alguien, de querer casarse, y que sabemos que finalmente puede terminar en divorcio. Bueno, pues sería que hay que primero pensar las cosas, qué voy a hacer de mi vida, con qué voy a mantener si a mi esposa y a mi hijo, y bueno, tener una mentalidad de qué voy a hacer, porque lamentablemente hay mucha que embarazo a mi novia y para disfrazar, ¿qué hago? Me caso. Lamentablemente fracasa todo eso y me tengo que divorciar porque no controlo las cosas. Bueno, y actualmente, por ejemplo, en nuestra secundaria estamos manejando lo que se llama proyecto de vida, para tratar de evitar un poco esta situación, ya que es un trabajo en el que uno tiene que poner todo lo que va haciendo, lo que va planeando en su vida. Y pues no creo que nuestros planes esté tener un embarazo y terminar casados y luego en divorcio, y sería echar a perder todo. Yo pienso que el matrimonio joven es como un error, porque a la edad en que las personas de la actualidad se embarazan, no están conscientes de lo que están haciendo. No están madurando todavía completamente, entonces
yo pienso que el matrimonio a temprana edad pues se acaba porque no estás acostumbrado a convivir tanto tiempo con una persona y te aburres. Y sí es difícil a veces convivir con tus padres y a pesar de eso tus padres te están apoyando y ayudando en todo. Ahora ser tú una madre y tener que dar ejemplo y tener que criar y todo eso y teniendo apenas una edad de 14, 15 años, es lógicamente que vas a fracasar en, bueno, no fracasar, sino, o sea, que las cosas van a salir mal. Porque todo tiene un tiempo, ¿no? Ajá, todo, para todo hay un tiempo. Y si a unas personas más grandes se les hace difícil, ahora para nosotros va a ser peor. Oigan, ¿en la secundaria ya hicieron el experimento de cuidar un muñeco? ¿Un huevo? Un huevo. ¿Y cómo les fue? A ver, cuéntenme esa parte de los hijos. ¿Se tronó? O sea... Bueno, pero ¿qué sintió en el momento cuando se los dieron, no? Que le tenían que poner el sombrerito y la carita y todo. Bueno, pues al principio era una responsabilidad, bueno, era primero lo tomábamos como un juego, pero después se volvió una responsabilidad cuando nos enteramos que no se tenía que romper ni nada de eso, y si era como de lo traigo aquí, lo traigo allá. Por ejemplo, a mí me tocó, así que como ya no tenía pareja, me tocó a mí sola, pero a mí me había tocado... Madre como, soltera. Sí, habíamos sorteado el número de huevos que íbamos a tener y a mí me tocaron 3. 2 sí sobrevivieron, pero uno no, uno sí se rompió. Y a lo mejor es un ejemplo, ¿no? Bueno, no es la misma realidad, pero es mucho, mucho, muy diferente que un bebé, ¿no? A lo mejor ahí pueden darnos a ver lo que se puede, lo que vives cuando tú te embarazas, ¿no? Por ejemplo, estar cuidándolo, vistiéndolo o así. Pero yo no me imagino tener un bebé y estarlo cuidando, cambiando, darle de comer y a mi corta edad. Esos son como planes como para demostrarnos lo que puede suceder en nuestras vidas si nos embarazamos. Pues. No, pues ahorita con ustedes sería jugar a las muñecas. Todavía. También está el divorcio por engaños, que la pareja es infiel. Entonces, la otra pareja pues tiende a decir, ya no quiero nada contigo, ya mejor me voy pues de ti, ¿no? O sea, terminando bien. Pero también están los hijos y esa es la parte que pues que los impide separarse de esa manera. Que también pueden meter, pueden llegar a un acuerdo de ya no estar juntos y tener pues visitas con sus hijos y así. Pero pues es depende de cómo sean las personas de su lógica o así. Pero aparte de eso, pueden meter asuntos de ley y eso es lo que a veces no queda claro. O sea, no les impide hacer lo que ellos quieren, porque a veces la ley es muy corrupta y no permite que, por ejemplo, si yo quiero ver a mi hija, no va a dejar que yo vea a mi papá, porque, no sé, por corrupción o porque la sociedad lo diga así. A veces tiene que ser así y pues lastima más a los niños que lo que querían hacer, separarse. Ok, un último comentario. Pues sí, aparte del divorcio, antes se tenían que tener las dos personas, tenían que estar de acuerdo, pero eso no convenía mucho porque algunas veces era incluso por maltrato. Entonces ya se creó lo del divorcio express, que con que una persona se quiere divorciar, no importa si la otra quiere o no, lo tiene que hacer, pero tiene que haber obviamente pruebas del por qué se están divorciando y así ya no afectar tanto a los hijos. Y eso de divorcio express, entran que también ya antes había fiestas que para baby shower, para despedida de soltera, y ahora ya hay fiestas hasta para el divorcio. Uh-huh. Es una celebración también. Bueno, chicos, pues nosotros llegamos al final del programa. Lamentablemente nos tenemos que ir. Adelante. Mi comentario sería que yo creo que yo estoy a favor del divorcio, así no habría tanto sufrimiento para los niños, o sea, tal vez para todas sí las sufren, partes, ¿no? O sea, tal vez sí van a sufrir, pero es mejor que lo asimilen y vean que pues sus papás los van a seguir queriendo a pesar de que pueden estar separados, que nunca va a dejar de ser su papá y ni su mamá. Claro. Chicos, pues muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo muy fuerte al doctor Armando, siempre le agradezco, a Ricardo que aquí está, que también él es la estrella acá con los chicos de la 111. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles y de verdad muchas gracias por haber estado aquí. Saludamos gracias a las cámaras y no se vayan, todavía tenemos mucha más programación aquí en DGSTV. Soy yo, Armenta, y nos vemos y nos escuchamos. ¡Adiós! ¡Bye!
Gracias.